Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. La municipalización se festeja el 29 de agosto. Okay. Sí. Este año la Volato cumple 30 años con municipio. Oye, Saeli, ¿y qué ha sido para ti este año de reinado? ¿Qué ha sido? Pues una experiencia que jamás olvidaré porque esta inquietud de participar en certámenes, yo creo que la traigo desde que estoy chiquita, porque yo veía los certámenes de Nuestra Belleza y yo me emocionaba, decía que sigue siendo uno de mis sueños. Y participé en primaria, fui reina en la primaria, en la secundaria también, y ya yo traía esa cosquillita. En el momento que me invitaron a participar, pues yo encantada. Y después de haber participado otras veces, en otros eventos, ya a este grado pues no me había tocado ganar, y así como que fue mucha la emoción, o sea, te llanto cuando dijeron mi nombre. Y pues ya en lo que ha sido este año, pues muy padre, porque sí he aprovechado la corona, sí pues anduve en distintos eventos, después del certamen, fueron los eventos de la municipalización, todos los festivos que se hacen, nuestra gastronómica, muestra de arte de la región, en las fiestas patrias y en diferentes eventos que se han llevado a cabo ahí en Navolato, que he estado comenzada, y a representar a Navolato en el baile de embajadoras de la Cruz del Loca, que es un evento muy, muy tradicional ahí en el Loca. Y pues en este caso pues no me tocó, pero también igual una experiencia muy bonita el convivir con tantas jóvenes que tenemos inquietudes en común, intereses, y que pues vamos representando nuestro lugar de origen, poniendo en alto y resaltando lo bueno de cada municipio. Sí, de cada uno. Claro, claro. Sí, y pues en Navolato, ¿qué puedo decir? Que esto opacado por tantas situaciones negativas, pero que una de ellas pues es demostrar que no todo es de esta manera, porque también estuve en el carnaval, un carnaval muy bonito, yo creo que de los mejores carnavales que he tenido en Navolato también estuve presente. Y anduviste muy movida, has andado muy movida. Sí, sí, muy padre. Y pues también formo parte del Frente Juvenil aquí en Navolato, y sí, como que cae peso, siendo la reina pues me han tocado muchas actividades altruistas, llevamos a cabo un juguetón, una recolecta de fondos para comprar juguetes para llevar a niños, una arborización que llevamos a cabo también en diferentes sindicaturas, y pues todo eso parte de también que como reina solamente pues andar bonita en los eventos y con la corona y todo, sino también pues trabajar, y que porque finalmente eres una figura, te conviertes en una figura pública y todos te ven, entonces tienes que dar un buen ejemplo de lo que estás haciendo, y también pues que muchas que ser ejemplo a seguir para ellas, que tienen inquietudes o que tienen deseos, a lo mejor, y no en esto, pero demostrar que pues no se ven por vencidas, que siempre a cada día puedes prepararse, echarle muchas ganas y no darse por vencidas, que a veces no a la primera dan las cosas como queremos, pero siempre al final de cuentas los resultados son satisfactorios. ¿Desde cuándo cantas? ¿Desde cuándo? Desde que estaba bien chiquita. Pues desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Siempre cantaba, pero no así públicamente, ni en mi mente no estaba una artista o algo así. Yo siempre desde chiquita, más que canto, decía que yo quería ser bailarina. Yo quería enseñar a hacer una bailarina y todo. Pero como que fui creciendo y me fue llamando mucho la atención ese medio, y cada vez más el canto, entonces pues ya desde el canto, ya a partir de los
como 13, 14 años comencé a cantar en público. Pues ha sido una vida, se me han ido muy rápido los años, estoy a punto de cumplir 17 y hemos andado en eventos y como me gusta, estoy relacionada en diferentes ámbitos, pues son las actividades aquí, actividades allá, eventos en los que hemos participado con Juanita muchas veces, en programas de televisión, también estuve en un programa de radio, estuve 3 meses al aire, pero... ¿Qué programa de cómo se llamaba? Poder Joven Radio y en Radio Sinaloa. Sí, estuvo casting y fuimos 7 jóvenes de 100 y algo, 100 y algo jóvenes y pues quedamos 7 seleccionados. Hicimos ese programa durante 3 meses, una experiencia pues muy padre y así entre más conozco, más me gusta y pues esto es lo mío y yo aquí quiero seguir. He hecho casting en diversos programas de televisión, en la Academia, en La Voz México y no me ha tocado quedar, pero pues yo sé que algún día ahí voy a tener una oportunidad. Y si no, de todas formas, con programas o no, reality o no, yo pienso continuar con mis sueños. Quiero estudiar, porque aún no estudio vocalización ni canto. Todo pues es empírico y sí, están en los planes de prepararse. Me quiero preparar mucho más en esta cuestión en canto y pues echarle mucho ganas. ¿Qué es lo que cantas? ¿Qué te gusta más? Pues las canciones baladas, pop, pero pues canto de todo. Si una canción me gusta y digo, esta canción no voy a cantar, pero sí, mi sueño, pues, no sé, grabar un disco, algún productor que me esté leyendo que... Sí, y pues, esos son muchos sueños, muchos sueños que tengo y que, pues, solo le doy las gracias a Dios por darme una familia que me apoya y muchas personas que van a llorar y mami, las personas, mis seres queridos. Juanita también, y ya la adopté, es como mi tía también. Y sí, mis amigos, todas las personas que incluso por ahí en las redes sociales que ya muchas personas me dicen que ay, soy tu fan y todo eso, pues es muy bonito porque es como una licencia, sí, ¿no? Es algo que te impulsa a continuar y esas palabras de aliento que te dan esas personas que tú quieres, pues y te llegan y dices tú, pues con más razón le vamos a echar más ganas. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano nada más. Sí, un hermano y también le encanta esto. Sí, de hecho, él es imitador de Michael Jackson, canta, tiene un programa por internet y así. Pues, es más chico que yo, él tiene 14 años. Pues sí, se va a trabajar su mamá con esa familia. Sí, le ha costado mucho trabajo. Pues es su madre soltera. Y bueno, están divorciadas, sí, pero mi papá pues, también nos apoya mucho, pero siempre es más pesado, creo, para mi mamá que está separados. Lo difícil es de un día para otro, como ella cose, le hace los vestidos sí. Y en un 2x3. Y es mi fotógrafa, como. Es mi confeccionista, niña de todo. Sí. Pues mira, si quieres estudiar comunicación, lo principal ya lo tienes en esa palabra. Sí. Así es. No es fácil que una niña tenga ahorita mucha, ¿cómo se dice? Pues facilidad de palabra, expresión, ¿no? Facilidad de palabra, porque hay algún parte donde quieras que la gente te esté siguiendo, en, no sé, en Facebook o en Twitter o algo. Así es, en Facebook, como... Ajá, ahí me están cambiando y también tengo una página donde le pueden dar like, me gusta. Ah, sí, es de Inde Tracañado Artista.